fanático de fútbol y de los videojuegos, llegó la nueva saga de FIFA 18, un exitoso juego de simulación de fútbol de Electronic Arts. ¿Cómo será? Vamos a verlo acá en 1, 2, 3. Hubo una evidente mejora en el motor gráfico Frostbite en esta edición, que nos deja con un mayor realismo en las gráficas del juego, en relación a su versión anterior. Una de las principales características de este juego es el realismo que tiene, tanto en los jugadores como en el mismo contexto que sería la cancha. De hecho, donde más se nota también la diferencia es en la participación de las personas en la tribuna. Se ven mucho más reales, así podemos sentir su apoyo. ¡Hola! Hice un gol y no me grabaste. ¡Hice un gol! No, pero tengo que repetir eso. ¡Mira, mira, mira esa fabulosa pelota! Entrando al triunfo. Voy a comenzar mi carrera como futbolista. Mira la cara de te odio, pero no importa porque la gané. Otra de las notorias mejoras dentro del juego son las defensas. Ahora las defensas están mucho más rápidas, reaccionan mucho mejor que en su versión anterior. Para quienes estaban expectantes con Alex Hunter, en FIFA 18 vamos a poder escoger el modo Journey, o modo trayecto en español, para seguir y ser partícipe de la historia del futbolista profesional. Continuando el modo historia que comenzó en FIFA 17, nos volvemos a encontrar con Alex Hunter, que se convierte en nuestra ventana al mundo de la alta presión de los futbolistas, que no solo tienen que lidiar con problemas en la cancha, sino también fuera de ella. Alex no solo tiene que lidiar con el estrellato que lo persigue, sino con parte de su familia que había dado por perdida, y relaciones del pasado que su nuevo estrellato amenaza con quitarle. Aunque en la práctica las opciones que tomemos realmente no cambian mucho la historia, aún así nos vamos a poder sentir parte de ella. De hecho, una de las mejoras del juego es que podemos personalizar a nuestro jugador dentro y fuera de la cancha. En cuanto a jugabilidad, el dribbling mejoró muchísimo, pero eso sí se necesita más práctica para ser más preciso. Las sustituciones de los jugadores son más rápidas, pueden ser dentro del juego sin tener que ir al menú y evitando así que te corte toda la inspiración en medio del partido. Se optimizó también el modo Fantasy Football, que es poder ser dueño de tu propio equipo. Si a tu equipo le va bien, otros jugadores van a querer ingresar, el tema del manejo de dinero, el tráfico de jugadores... No, broma. Uno de los plus de este juego es que al ingresar en iconos del fútbol vas a poder jugar con tu jugador clásico y antiguo favorito, como por ejemplo Ronaldo. Ahora es mucho más difícil hacer pases largos si uno está mal posicionado dentro de la cancha. Exige mucho más habilidad, mucho más táctica. Está difícil el juego, pero está muy entretenido. Oh, me eché a alguien. Tengo tarjeta amarilla. En resumen, el juego sí logró ser mucho más realista. Uno puede sentir que está en una verdadera cancha jugando con verdaderos jugadores de fútbol, lo que lo hace un poquitito más difícil, pero aún así es bastante interesante para quienes buscan el desafío. Bueno chicos, yo mientras tanto voy a seguir jugando este increíble juego super mega realista, pero mientras tanto ustedes pueden suscribirse, hacerle ring ring a la campanita y seguir nuestras redes sociales para más tecnología y tendencias acá en 1, 2, 3.